Feliz día de resurrección, hermanos. Aunque nomás se celebra un día, seguimos celebrando a Dios todos los días a través de nuestras vidas. Él murió por nosotros, o hay que vivir para Él. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Y ponemos este servicio en tus manos, esta alabanza en tus manos, y prepara los corazones para escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, te damos gracias, Señor. Damos gracias a Dios. Bueno, le damos gracias a Dios por este privilegio. Vamos a orar para dar inicio a lo que Dios tiene para nosotros, inclusive para mí. Así es que desde ahí, de su lugar, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la dirección de Dios. Padre Santo, en esta hora, Padre, reconozco, Padre, mi insuficiencia, Señor. En esta hora reconozco, Señor, que te necesitamos, Señor, para que seas tú ministrándonos, Señor, en esta hora, para que seas tú, Señor, ayudándonos, para que seas tú poniendo esa palabra que cada uno de mis hermanos, que cada uno de nosotros está necesitando, Señor, en este momento, Señor, de acuerdo a la necesidad. Padre, sé tú en esta hora, Señor, ministrando, Señor. Padre, gracias te doy, Señor, por este privilegio, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Semana Santa. Si yo le preguntara a usted, ¿qué significa Semana Santa para usted? ¿Qué contestaría? No me conteste, nada más es una pregunta, ¿verdad? Pero para que la medite. ¿Qué significa Semana Santa para usted? Ya que estamos en la culminación de Semana Santa. ¿Qué significa? Tal vez haya cambiado el significado que tiene Semana Santa al transcurrir de los años. Yo me recuerdo que cuando yo era niña y escuchaba la palabra Semana Santa, yo soy de un pueblo, se llama Petatlán, ¿verdad? Allá en México. Y Semana Santa para mí era de gozo. Usted dirá, ¿por qué? Porque para mí, cuando yo era niña, para mí Semana Santa significaba la feria. ¿Qué hay en la feria? Hay juegos para los niños. Yo le llamaba los caballitos, la rueda de la fortuna, hay los dulces, esos dulces de algodón, ¿verdad? De pura azúcar. Eso era por ley que cada año yo iba a comerme mi algodón de azúcar. Y Semana Santa era donde nos reuníamos, se venían los familiares de diferentes lugares allá a nuestra casa, y no tanto a celebrar a Jesús, pero a celebrar lo que estaba celebrando el pueblo. El comercio, los juegos, el jaripeo. Y cuando yo era niña, yo esperaba cada año con ese gozo, con esa alegría. Yo esperaba Semana Santa por lo que en ese tiempo significaba para mí la Semana Santa. Claro que ahora ha cambiado ese significado para mí, ya no significa eso para mí, es más, ya no estoy allá, ¿verdad? Pero de todas maneras, aunque yo estaba allá, cambió porque entendí que es Semana Santa. En la tradición judía, la Pascua representa un momento para celebrar la misericordia de Dios y la salvación de su esclavitud en Egipto. Conmemora la liberación del pueblo de Dios. ¿Sabe cuál es el pueblo de Dios? Los israelitas. De la esclavitud en el antiguo Egipto. Y ustedes, pienso que ya todos conocemos la historia de cómo Faraón se negó dejar ir al pueblo de Dios, incluso después de 9 señales increíbles, que no voy a entrar en eso porque ese no es el mensaje, pero increíbles, que mostraban su gloria y el poder de Dios.
Pero Dios envió la última plaga, la décima plaga, y esto se encuentra en Éxodo en los capítulos 11 y 12, si usted quiere más adelante o después ir allá y leer todos esos versículos, que era la Pascua. Así es que Dios envía la última plaga, la muerte de los primogénitos. Pero antes de llevarse a todos los primogénitos, Él advirtió a su pueblo dando instrucciones específicas. ¿Qué es lo que tenían que hacer por 7 días? Dio instrucciones de comer todos los días pan sin levadura, de comer con hierbas amargas, de comer el cordero asado, no cocido, dice ahí, no cocido, asado. Y Dios da otras instrucciones, ¿verdad? Pero lo que quiero llegar es de que todo eso tiene un significado y lo tenían que comer todo eso a prisa. Esa era la Pascua. El Éxodo 12:5 dice la palabra de Dios que sacrificaban un cordero sin mancha. Dice que el animal será sin defecto, macho de 1 año. Todo tenía que ser así como lo estaba especificando el Señor, porque solamente así Él lo iba a aceptar. Un macho, dice, sin defecto, que lo tomaréis de las ovejas, ya sea de un cordero o de un cabrito, una cabra. En Éxodo 12:7 dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, en que iban a comer todo este cordero o este cabrito. Iban a poner esa señal en los dinteles y en los marcos. Y dice Éxodo 12:13, dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. Y ahí veis cómo ponían en los dinteles y en los marcos. Dice, para cuando Dios viera la cubierta, él pasara por encima de su hogar y perdonara a los primogénitos de ese lugar. Dice en Éxodo 11:7, para que vieran que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y si usted se acuerda que de los israelitas no murió ninguno de los primogénitos, ninguno de esos primogénitos, porque cuando Dios pasó, dice que Él miró la sangre del cordero y pasó de paso. Pero en los egipcios hubo gran mortandad. Y fue entonces que Faraón dejó ir al pueblo de Dios, porque le dijo, ya, que se vayan. Y ellos se fueron. Esta Pascua aún todavía la siguen celebrando los judíos. Para ellos toca en abril 22 al 30, celebran esta Pascua. Todo el judío no mesiánico, el judío que no cree en Jesús, en el Mesías, ellos siguen celebrando esta y siguen conmemorando también la misericordia, la salvación de Dios, la liberación. Pero para nosotros, para el mundo cristiano, para nosotros que somos hijos de Dios, que hemos creído en Cristo, es totalmente distinto. Conmemora para nosotros la pasión, la muerte y resurrección de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Y esta Semana Santa es la última semana de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y inicia con la entrada triunfal en Jerusalén de Jesús montado en un pollino. El Marcos encuentra Marcos 11 del 1 al 11, pero todos los evangelios lo cuentan. Y cómo habla de que, cómo una multitud
extendía sus propios mantos por el camino y otros cortaban, dice, ramas de árboles y los echaban por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que seguían detrás gritaban diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en las alturas. Gloria al nombre de Dios. Y dice la palabra de Dios que Jesús, antes de ser arrestado, celebró la Pascua. Lo que yo le acaba de decir. Jesús celebró la Pascua con sus discípulos. Lo que los evangelios dicen, la última cena. Donde Jesús le dijo que uno de ellos le iba a traicionar. Y usted ya sabe quién fue, ¿verdad? Y ese que partió el pan y bebió vino. Después de la cena, Jesús es traicionado por Judas Iscariote. Judas era uno de sus discípulos, uno de los que estaba comiendo en la última cena ahí con él, y lo vendió por 30 piezas de plata. Y eso se conoce como Jueves Santo, que fue el jueves pasado que celebramos. Jesús es juzgado, es golpeado, azotado, torturado, de la manera más horrible que tal vez usted y yo podamos tener una imaginación y podamos crearnos una imagen de lo que eso fue. Pero aún así, nuestra imaginación no alcanza a imaginar o a comprender lo que nuestro Señor Jesucristo pasó en ese tiempo, en esa tortura, en ese día que Él estaba siendo golpeado y azotado. Dice que Poncio Pilato, al ver que la multitud se había puesto en contra de Jesús, él accede a darle muerte a Jesús. Y es que entonces que Jesús es crucificado, clavado vivo en una cruz. Una pena de muerte reservada a los criminales comunes. Muere y es enterrado. Esto se llama Viernes Santo. En una tumba donde su cuerpo reposa durante todo el día siguiente. Sábado Santo. Pero en el primer día de la semana, la tumba no pudo detenerlo, gloria a Dios. Y hoy conmemoramos que Jesús vive, que su tumba está vacía. La Pascua marca el evento más monumental que jamás haya tenido lugar en la historia de la humanidad y nos recuerda que la muerte no es el final. Y eso es un motivo de celebración y de regocijo sin fin. Nos llena de esperanza o nos debe llenar de esperanza. Usted y yo estábamos destinados al infierno. Usted y yo no teníamos esperanza. Y a veces no alcanzamos al comprender, porque tomamos a la ligera. Pero usted y yo no éramos el pueblo de Dios. Usted y yo no éramos los escogidos. Usted y yo no éramos judíos. Usted y yo somos gentiles. Usted y yo estábamos destinados a la destrucción sin Cristo. Si Cristo, hermanos, no hubiese resucitado, si Cristo hubiese muerto y Él no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Usted y yo no tendríamos esperanza. Estaríamos destinados al infierno. Y si Él no hubiese resucitado, vano sería que usted y yo estuviéramos celebrando aquí. Estuviéramos reunidos cantando. En vano sería. No sería posible, hermanos, si Cristo no hubiese resucitado. ¿En qué creeríamos? ¿En qué nos daría esperanza de tener vida? Estábamos destinados a la destrucción. Así es que quiero rápidamente darte 5 razones por las que la Pascua, su resurrección, debería llenarnos de esperanza. 5 razones por las que la Pascua, su resurrección, debería llenarnos de esperanza. Y número 1 es que Dios te ama. No sé si usted se lo pueda decir, dígale uno al otro, Dios te ama. Dígaselo con convicción, Dios te ama. Dios te ama, pagó un precio.
En Juan 3:16 dice, porque de tal manera, dice, porque de tal, no sabemos, no alcanzamos a comprender, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y quizás te hayas preguntado alguna vez si esto era necesario. ¿Por qué tanta tortura? ¿Por qué no pudo hacer de otra manera? Y hasta mismo Jesús le dijo, ¿verdad? En los evangelios, en Mateo 26:39, en Marcos 14:36, creo que nada más ahí está un versículo, en Lucas 22:42, Jesús mismo dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, si es posible, si hay otra opción, pase de mí esta copa. Y hermano, lo primero que debemos reconocer es lo que dice Isaías 55, del 8 al 9. Que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los planes de Dios siempre conllevan un propósito y o traen una promesa. La cruz hizo ambas cosas. El plan en la cruz era demostrar su amor por toda la humanidad y al mismo tiempo darnos un camino para liberarnos de nuestro yo pecaminoso. Su plan y propósito refleja la naturaleza de su fidelidad, de su compasión y de su misericordia. La cruz simboliza que Jesús murió en nuestro lugar. Era nuestro sustituto. Él tomó nuestro pecado, nuestro sufrimiento, cada tentación, cada dolor, nuestro dolor y cada herida, todo por nuestro bien. Su cruz simboliza el desprecio, la vergüenza y la tortura que soportó por nosotros. Esa es la riqueza del amor de Dios para ti y para mí. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y miren lo que dice, en que siendo aún pecadores, aún mirando en la condición nuestra pecaminosa, aún así, Él decidió voluntariamente, no es que Dios lo haya mandado, pero Él dice la palabra que Él por amor se entregó por nosotros voluntariamente. ¿Cómo vamos a poder entender eso, hermanos, plenamente? Simplemente no podemos entenderlo, pero podemos regocijarnos en la verdad de que el amor de Dios es tan profundo que tuvo un precio precioso y permitirnos vivir plenamente. Nos dio vida y vida en abundancia, según Juan 10:10. Dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero Cristo ha venido para que usted y yo tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Nosotros tenemos que vivir en esta vida abundante, hermanos. Él pagó un precio. No es que vayamos a tenerla, claro que tenemos la eternidad con Dios, pero aún aquí ahorita podemos nosotros disfrutar esa vida plena en Cristo Jesús. No tenemos que esperar a llegar allá, aquí lo podemos disfrutar teniendo esa esperanza, ese gozo. Tenemos dificultad, sí, pero podemos vivir con gozo en medio de la dificultad, en medio del problema. ¿Por qué? Porque Cristo prometió estar con nosotros todos los días, dice, hasta el fin del mundo. No importa la situación en que tú y yo estemos atravesando, tal vez no todos los días van a ser jijiji, ajaja, y de gozo y alegría y el aumento, tal vez no, pero aún en medio de ese momento usted y yo podemos mirar a Cristo y podemos regocijarnos que Él pagó un precio por nosotros y que aún así tenemos que vivir plenamente gozosos en nuestra esperanza que tenemos hacia adelante. Amén. Número dos,
Otra razón es que Dios es justo. Él sabía que usted y yo nunca podríamos pagar completamente el precio de nuestro pecado. No había forma, hermano. No hay forma, no hay de qué. Si usted cree que si portándonos bien, haciendo bien, hubiéramos tenido la salvación, entonces, ¿para qué vino Cristo si había otra opción? No, pero dice que Él sabía que usted y yo nunca podíamos pagar ese precio porque somos pecadores, porque estamos faltos delante de la presencia de Dios. Dice la palabra que nuestras mejores obras, ¿qué dice? Son como trapos de inmundicia. Así sé que no importa que tú, las obras que tú hagas, no importa cómo sean, que si tú dices, wow, hice esto por el Señor, no importa, para Dios esos son trapos de inmundicia. Y no te quiero describir qué son trapos de inmundicia, pero más o menos tú te das una idea qué es un trapo de inmundicia. Así que lo mejor que nosotros podamos hacer, eso es una cochinada. Es un trapo de inmundicia para el Señor. La palabra dice de Dios en Efesios 2:1 que nosotros estábamos completamente muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, destituidos de la gloria de Dios. No teníamos vida. O sea, ya estábamos muertos. Dice que la Escritura nos dice en Deuteronomio 32:4 que Dios es santo, es recto y justo. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Y en el Salmo 145:17, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Dicho esto, Dios no puede mirar ninguna maldad y tolerarla. En otras palabras, el pecado no puede estar en la presencia de Dios. Habacuc 1:13, la nueva traducción viviente. Pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? Nuestro Dios es justo. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Por eso Dios nos dio a su Hijo Jesús, que fue el sacrificio necesario para expiar nuestros pecados. Dios hizo que Jesús siendo el Cordero perfecto, sin mancha, sin pecado, tomara el pecado por nosotros, nuestro pecado, para que pudiéramos llegar a ser justos ante Dios. Segunda carta a los Corintios 5:21. Aquel al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Mire, hermano, cuando Dios nos mira a nosotros, Dios mira el sacrificio de Jesús. Es la única manera en cómo Dios nos puede soportar. No hay de otra manera. Si usted no ha creído en Cristo Jesús, si usted no tiene a Cristo Jesús en su corazón y no ha recibido el sacrificio, la sangre de Jesús, que nos limpia de todo pecado y de toda maldad, Dios lo mira tal cual es, un pecador. Pero nosotros, que siendo pecadores, es verdad, le hemos recibido, nos hemos arrepentido, Él mira la sangre, así como en la Pascua de los judíos, así como ese cordero, así como ellos tuvieron que matar ese cordero y poner en los dinteles y en los marcos la sangre, y Dios pasó en medio de su pueblo
Y no murió ninguno de los primogénitos. Cuando Dios pasa y te mira, mira la sangre del Cordero, mira la sangre de Jesús en nosotros. Sin embargo, hermanos, dicho esto, debido a que vivimos en un mundo caído y seguiremos envueltos en patrones pecaminosos, Juan 1, del 8 al 10, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados, ¿qué dice? Y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Él quiere que nosotros vengamos a Él, que abramos nuestro corazón en arrepentimiento y busquemos su gracia. Hermano, cuando nosotros fallamos y pecamos, es verdad, sí pecamos, pero nosotros podemos venir confiadamente. Nosotros podemos venir arrepentidos, con un corazón arrepentido, a buscar la gracia de Dios, a buscar el perdón de Dios. Y dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de nuestra maldad, de todo lo que hayamos hecho. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Esta es la naturaleza amorosa de cómo nuestro Dios justo concede el perdón. Él no quiere que seamos abrumados por el pecado, sino que nos arrepintamos y vivamos de manera diferente y seamos como Cristo. Razón número 3. Dios cubre el dolor con su misericordia. Dios nos recuerda que esta vida no está destinada a que la duremos para siempre. La muerte es segura y también el castigo por el pecado. Hermano, lo que sí hay seguro, hermano, si usted ya nació, lo más seguro es que usted y yo un día vamos a dejar este cuerpo. Que un día vamos a morir. Este cuerpo se va a ir a la tumba o los que se van a cremar, pues se van a cremar, ¿verdad? Yo no. Dice, para esta declaración que Jesús está vivo, nos da la seguridad de que también nosotros tenemos la oportunidad de morir a nosotros mismos. Nosotros tenemos la oportunidad de morir a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestros sueños y a renacer de nuevo. Cuando proclamamos nuestra fe y elegimos caminar de una manera nueva y audaz, porque se requiere audacia, hermanos, para caminar en los caminos del Señor, eligiendo seguir el camino de Dios, su camino, su plan, su propósito, no el nuestro. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Esencialmente, morimos ese día, hermanos. En segunda carta a los Corintios 5, del 16 al 17, que ya lo leíamos hace rato en la apertura, pero dice así: así que ahora en adelante, no consideramos a nadie según criterio meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Así es que, sin embargo, nacer de nuevo tiende a venir acompañado de un poco de tristeza y pena. Podemos tal vez sentirnos tentados a volver a lo que hicimos o a lo que hacíamos antes, porque seguir a Jesús requiere que seamos diferentes. Seguir a Jesús requiere a vestirnos diferente. Seguir a Jesús y la nueva creación significa hablar diferente, ya no con malas palabras, ya no ofendiéndonos,
y a salir de nuestra zona de confort. Nos llama a adoptar una visión al revés del mundo, en contra del mundo. Y amar a los pequeños, a perdonar a los demás, inclusive a amar a nuestros enemigos. Eso en nuestro viejo hombre no lo podemos lograr. Únicamente lo vamos a poder lograr cuando venimos a Cristo Jesús y cuando le permitimos a Él que Él sea en nosotros y que Él sea ayudándonos a amar aún a aquellos que nos han hecho daño. Aunque pareciera imposible, pero en Cristo es la única manera en que lo podemos lograr. Y también podemos proteger nuestros corazones y mentes del mal. No es fácil seguir a Cristo. Si fuera fácil, esta iglesia estuviera llena y todas las iglesias del mundo, pero no es fácil seguir a Cristo. Sin embargo, aquí es exactamente donde Dios nos encuentra con su misericordia, mientras que la gracia corre libremente hacia aquellos que lo han aceptado y cubre nuestros pecados. Cuando acudimos a Él con un corazón arrepentido, la misericordia de Dios nos encuentra en el dolor y la pérdida. La Pascua nos recuerda que Dios se acerca a aquellos que están sufriendo, perdidos o afligidos. Ya sea que se trate de un dolor propio o de la pérdida de un ser querido, podemos tener esperanza. Si hoy tú estás necesitado de esta misericordia, permítele a Dios que te cubra con su misericordia. Y número 4, Dios nos da seguridad eterna. El plan de Dios para nuestras vidas es estar en constante comunión con Él y vivir en el paraíso. Fuimos creados para ser íntegros y santos, una creación perfecta. Se suponía que nunca íbamos a enfermarnos ni a envejecer, debíamos vivir en paz y caminar humildemente con el Señor. Y la muerte no estaba en ninguna parte de la ecuación. Pero el hombre, y en este caso fue primero Eva, sucumbió a la tentación y cayó. Y por medio de eso entró el pecado y por consecuencia la muerte. Ahora la tentación continúa. ¿Quién no es tentado? ¿Quién no tiene tentaciones? Todos los días somos tentados. Dice la palabra que por nuestra Dios, no es que Dios nos tiente, sino de nuestro mismo pecado, de nuestra misma concupiscencia, dice la palabra. De ahí viene la tentación. Obviamente, si a ti no te gusta la cerveza, nunca vas a ser tentado a tomarte una cerveza porque no es tu gusto. Ahora, si a ti te gusta la cerveza, entonces tú miras ahí una cerveza, vas a ser tentado a tomártela. O malas palabras, o a la pornografía, o las mujeres, o los hombres. No sé cuál sea tu debilidad, tú y yo nos conocemos y Dios nos da la sabiduría para apartarnos de la tentación. Así que la tentación continúa, la confusión acecha, las mentiras abundan, y la muerte es parte de esta vida. ¿Quién no sabe o quién no se le ha muerto un familiar? Entonces, ¿por qué Dios permitiría esto, hermanos? Una vez más, aunque no podemos comprender completamente los caminos de Dios porque son mucho más elevados que nuestros pensamientos, podemos ver en las Escrituras desde el principio, en Génesis, que Dios no quería que el hombre experimentara la muerte. Sin embargo, debido a la elección de comer ese fruto del árbol del conocimiento, las consecuencias fueron nefastas. Y Adán y Eva y toda la humanidad después de ellos sufrieron o sufrimos o estamos sufriendo la separación de Dios.
Eso se encuentra en Génesis 3, 22 al 24, que no lo vamos a leer, hermanos, por cuestión del tiempo, pero si usted quiere, usted lo puede leer en su casa. Génesis 3, 22 al 24. Por eso dice la palabra que Dios creó un puente entre Él y nosotros. Ese puente es Jesucristo, es Jesús mismo. Si usted mira, acá está el hombre pecador y acá está Dios santo. No podemos estar juntos porque, como lo dije anteriormente, Dios no tolera el pecado. La única manera que podíamos acercarnos a Dios es que Dios mismo mandó a su hijo unigénito, a Cristo Jesús, a que Él fuera ese puente, a morir por nosotros y a hacer posible que nosotros pudiéramos tener nuevamente comunión con Él. Es a través de Cristo y ese es el único camino, ese es el único puente, no hay otro. Entonces Dios nos dio la oportunidad de elegir ya sea vida eterna con Él a través de nuestra fe en Jesucristo o al otro lado, separados completamente de Él en el infierno. Tú decides, es tu decisión y es mi decisión. ¿Dónde queremos estar? Si tú aceptas a Cristo Jesús, tú puedes tener comunión con Cristo, con Dios. Pero si tú rechazas el sacrificio de Cristo Jesús, no podemos tener comunión. Ese puente no hay. Solamente en Cristo Jesús. Es por eso que la Pascua trae la oportunidad perfecta para compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Hay un mundo de dolor que busca solo un rayo de esperanza. Así que seamos valientes y compartámoslo. No solamente en este día, que es de Pascua, que se celebra, que es Semana Santa, no solamente en este día, sino todos los días. Tenemos que compartir valientemente esta esperanza con aquellos que no tienen esperanza, con aquellos que están perdidos, con aquellos que están en dolor. Y que le demos el verdadero significado de lo que esto significa, de lo que significa la Pascua. No nos dejemos desviar, hermanos, por las tradiciones que estamos experimentando, que estamos viendo en los lugares donde estamos yendo. No dejemos de darle el verdadero significado de lo que significa la Pascua, de lo que significa Semana Santa. Es fácil dejarnos llevar, especialmente aquí en este país donde hay una libertad tremenda de creencias, de tradiciones. Que no estoy diciendo que sean malas o que te vayas a ir al infierno porque fuiste a recoger los huevitos de la Pascua. No estoy diciendo eso, pero darle el verdadero significado. Háblalo con tu familia, háblalo con tus hijos. La Pascua no es el conejito, no son los huevitos. Es lo que Jesús hizo por ti, es lo que Dios hizo por ti y por mí en esa cruz. Y esa es lo que tenemos que compartir con las personas, con nuestros amigos que nos rodean. Número 5, y ya por último, Dios nos dice que como seguidores de Cristo, dice, el número 5, perdón, es el mensaje de Dios para nosotros en esta Pascua. Dios nos dice que como seguidores de Cristo tenemos una esperanza real, porque es real, hermanos, y verdadera, no la falsa esperanza que nos brinda el mundo, porque aquí el mundo te brinda tal vez una esperanza y que das esto y te va a salir bien y te vas a hacer rico y te vas a hacer millonario o vas a tener mejor éxito. No, mientras que el mundo es ruidoso, que nos da mucho ruido y nos dice que vamos a hacer esto y nos motiva para hacer cosas, clama por atención. Dice el mundo, y está lleno de muchos mensajes contradictorios. Los mensajes de Dios son simples y son claros. Dios dice que a través de Jesús,
a través de Jesús y solo de Jesús, somos bendecidos, somos elegidos, somos perdonados, somos justificados, somos santificados y hemos sido redimidos, y por eso recibimos al Espíritu Santo según Hechos 1:8. Dios dice que a través de su Hijo Jesús somos parte de su familia, en Efesios 1:5. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Somos adoptados como hijos de Dios, somos amados. Este es el mensaje distintivo de Dios para nosotros en Pascua. Tal vez incluso más que en cualquier otra época del año, esto se debe a que la Pascua nos recuerda su amor sacrificial. Que Él es un Dios justo, que su misericordia cubre nuestro dolor y que nuestra vida eterna está segura en Él. Dios nos recuerda su plan y propósito en Pascua a un mundo perdido y herido que necesita desesperadamente una manera de tener esperanza. Y hermanos, el mensaje de Dios es que Él es la esperanza. Él es la esperanza y no hay más. Fuera de Dios no hay esperanza, hermano. Fuera de Dios estamos perdidos. Es solamente en Dios, y ese es el mensaje de la Pascua, que solamente en Cristo hay esperanza. Así sé que ahora te vuelvo a preguntar, ¿qué significa Semana Santa para ti? ¿Qué mensaje estamos dando a los que nos rodean? ¿Qué mensaje estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué mensaje estamos dando a nuestros vecinos? ¿Qué mensaje estamos dando a nuestros compañeros y amigos? Porque hay veces que estamos diciendo una cosa con nuestra boca, pero estamos en nuestras acciones, en cómo vivimos, es completamente diferente. No hay congruencia entre lo que nosotros a veces decimos creer y en lo que nosotros hacemos. ¿Cuál es el mensaje que estamos dando en esta Pascua? O, como dicen en inglés, we blend in con los del mundo. Porque no queremos que nos miren diferentes. Porque no queremos que nos menosprecien. Y apreciamos más que lo que dice la gente de nosotros, y lo digo por experiencia, yo no estoy poniendo el dedo a nadie, lo digo por mí. A veces nos importa más qué es lo que dice mi compañero de trabajo que qué es lo que dice o lo que piensa Dios de mí, cuando tenemos que ser valientes, cuando tenemos que decir, esto es lo que significa la Pascua para mí. No los huevos, no los... las tradiciones, cualquier tradición que sea, que no sea esta. Es lo que hizo Cristo Jesús por ti y por mí en la cruz del Calvario. Así es que vamos a ponernos de pie, vamos a cantar este canto para terminar en una cruz. Porque fue allí, hermano, donde se peleó nuestra libertad y nuestra salvación que hoy día tenemos. Y por eso ahora nosotros, tú y yo, podemos vivir en libertad sin estar esclavos del pecado, sino podemos vivir libremente por lo que hizo Cristo Jesús, que gracias a eso que se levantó, que él, la tumba está vacía. Ningún otro profeta en la humanidad se
se ha levantado y su tumba está vacía, solamente la de nuestro Cristo, solamente la de nuestro Salvador. Y por eso tenemos esperanza, y por eso nos regocijamos, y por eso hacemos alboroto, y por eso conmemoramos este día por la victoria de Cristo. Porque, no, porque en Cristo es que somos victoriosos, en Cristo somos vencedores. ¿Y saben qué? Nosotros estamos peleando desde una posición no de derrota, sino de victoria. Porque la palabra de Dios dice que nosotros ya somos vencedores en Cristo Jesús, no perdedores. Así que cuando nosotros estamos peleando, estamos luchando en una posición de victoria, no de derrotado. Por eso levantamos nuestra cabeza, porque Cristo es quien pelea por nosotros y quien va delante nuestra. Vamos a cantar este canto en una cruz, porque ahí fue donde se pagó el precio. Aleluya. Gracias, Cristo Jesús. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias por lo que tú lograste en esa cruz. Señor Jesús, tú eres Cristo, mi Salvador, mi buen pastor. Señor Jesús, tú eres mi luz, mi Salvador y buen pastor. Aleluya. En una cruz llevaste mis pecados. No, dímelo. En una cruz llevaste mi dolor. En una eterna, fue con tu sangre, Señor Jesús. En una cruz llevaste mis pecados, en una cruz llevaste mi dolor, en una Señor Jesús, tú eres mi luz, mi Salvador, mi buen pastor. Señor Jesús, tú eres mi luz, mi Salvador, mi buen pastor. En una cruz llevaste mis pecados, en una cruz llevaste mi dolor, en una cruz me diste vida eterna, fue con tu sangre, Señor. En una cruz llevaste mis pecados, en una cruz llevaste mi dolor, en una cruz me diste vida eterna, fue con tu sangre, Señor. Fue con tu sangre, Señor Jesús. Sí, Señor, fue con tu preciosa sangre, Señor. Aleluya, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Señor. Gracias por tu victoria, Señor. Celebramos tu victoria, Padre, nos regocijamos, Señor, por la esperanza, Padre, que tenemos en ti. Te damos toda la gloria en esta hora, Señor, gracias.
Gracias, Padre, gracias por la libertad en que podemos vivir, Señor. Gracias, Padre, que en ti tenemos sanidad, que en ti tenemos fortaleza, que en ti tenemos vida eterna, Señor, que en ti tenemos la esperanza, Señor. Gracias, Padre, por el gozo que nos da, Señor. Gracias, Señor, gracias te damos. En el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Grande es Dios.
Yeah.
será. Praise you, Jesus. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús.